Recomiendo, y en esta ocasión retomando un desayuno, y retomando una conversación que siempre es agradable, ya que hablamos de tantas cosas con Pedro Ayugar, quien hoy está, bueno, está con nosotros aquí en el Hernandarias. En el Hernandarias, que es un hotel cordial, un hotel donde la gente que comenta, esto parece un contrasentido de lo que es un programa con publicidad, pero la gente lo comenta y es el boca a boca el que produce, además, que siempre esté muy, pero que muy solicitado por quienes nos visitan. El Hernandarias, que está en la avenida Rivadavia, entre Eva Perón y La Rioja. Con Pedro siempre charlamos de todo, y eso nos encanta, porque yo no es que sea un negado total en lo que es la política, pero pregunto, intento preguntar desde aquellos que no saben, ¿no? Que eso no deja de ser como un pretexto, de alguna manera, de aquellos que no es que no nos incumba, al contrario, pero que no estamos metidos dentro de lo que es la coyuntura política. De cualquier manera, yo creo que la gente pregunta, al ver tanto carteles, va a jugar 2015, ¿qué significa esto? O sea que te lo tengo que preguntar, por ejemplo. No es que sea portavoz de la gente que no sabe, pero de alguna manera está plagado de Va a jugar 2015 la ciudad, ¿no? Estaba plagado. No, hay muchos carteles todavía. No, pero la municipalidad los ha sacado. Ah, sí. Sí. Pero eso da como para un programa más. En el 2015. 2015, bueno, hay muchas elecciones. Hay elecciones en Sadó, hay elecciones en la provincia y hay elecciones en la nación. Bueno, vamos a hablar con Pedro Ballúgar de Sadó, con Pedro Ballúgar de la provincia, con Pedro Ballúgar para la nación. En principio vamos a decir que Pedro Ballúgar va a ser candidato en varias de esas elecciones. Ah, sí. Claro. ¿También para senador nacional? No, senador nacional no. Pero digo, en varias de esas elecciones, porque en Sadó voy a ser candidato, en las PASO supongo que voy a estar y supongo que voy a ganar, y también voy a estar entonces en la definitiva provincial, porque el planteo o la propuesta es que sea senador por el departamento de la capital, senador provincial por el departamento de la capital. Y en Sadó, bueno, vaya uno a saber lo que digan los compañeros. Vos sos un número puesto en Sadó. No, bueno, pero está bien. Histórico. Sí, histórico, pero también las historias deben tener final feliz, y para que tenga final feliz no tienen que llegar a decir, bueno, que se vaya alguna vez, sino que uno tiene que ir tomando caminos alternativos una continuidad feliz. Claro, ¿no? Y que le permita a los compañeros más jóvenes poder expresarse, poder conducir y no tener que estar pendientes, yo digo tener andadores cuando en realidad ya saben caminar, porque todos mis compañeros que están en el Consejo Directivo, no digo que todos están en condiciones de ser secretario general, pero todos podrían conducir y bueno, también los cambios se tienen que hacer en la medida que sea posible, lo menos traumático posible, y me parece que en esta oportunidad va a ser una buena oportunidad, más allá de las formalidades, porque a lo mejor yo sigo siendo el secretario general, pero yo sí. No voy a ejercer como secretario general. Pero siempre estarás ahí como una referencia ineludible. Sí, eso sin duda, no me voy a ir, no voy a abandonar, voy a seguir siendo de alguna manera del SADOP, aunque no esté en el SADOP. ¿Qué te parece a vos que en el caso de, en fin, bueno, ya podríamos analizar cómo está la capital, cómo está Santa Fe? En el caso de ser candidato, sería candidato por el departamento de la capital. Claro. Y el departamento de la capital, lamentablemente, tiene problemas o sufre problemas que, desde mi punto de vista, no han sido encarados profundamente. ¿Por qué? Y bueno, tal vez porque hay una ponderación de lo fácil, porque Rosario es, como es más grande, probablemente haya mayor recaudación, entonces resulta más sencillo encarar algunos problemas. Aquí, en el departamento de la capital, en Santa Fe, hay que invertir en ciertas cosas, hay que invertir en urbanización para que
realmente, bueno, tengamos el presupuesto mínimo, digamos, el requisito mínimo con urbanización, el requisito mínimo para poder decir que vamos a prevenir en el tema seguridad. Porque si no hay urbanización, si no hay calles, si no hay realmente posibilidades de acceso del transporte público, si no hay posibilidades de acceso a los barrios más humildes, de la ambulancia, del remis, del patrullero, si no hay destacamentos policiales en los barrios humildes, indudablemente no puede haber prevención de seguridad. Bueno, y así como eso podemos decir, hay cosas que en el departamento de la capital son inexplicables, que no se hayan concretado. Por ejemplo, el puente Santo Tomé-Santa Fe, que está ansiado, requerido, necesitado y reconocido por todos. Está bien, me podrán decir, el puente lo tiene que construir la Nación. Y eso es cierto, absolutamente cierto. Fue anunciado, inclusive. Sí, fue anunciado. Ahora, el tren también es nacional. Y el tren vino. ¿Por qué? Porque alguien de aquí militó en la Nación para que el tren viniera y se estableciera en Santa Fe. Quiere decir que faltó alguien que milite la causa del puente. Lo mismo el puente a Entre Ríos, a Paraná, que también es de Nación, pero eso implica la definición del puerto, eso implica una definición de conexión entre las dos provincias. Y todo esto tiene que ver con que nos incorporamos a la ruta del Mercosur o no nos incorporamos a la ruta del Mercosur. Porque los camiones y el transporte en general del Mercosur no toma por caminos tortuosos ni caminos difíciles, toma por las autovías, las rutas que realmente le facilitan el transporte. Y el camino del Mercosur que viene de Brasil, pasa por la Argentina, debería terminar en el puerto de Coquimbo, en Chile, sí. Para lo cual Bonfatti fue y firmó junto con Gioja el préstamo de financiamiento del túnel en el paso de Agua Negra para precisamente facilitar el transporte hacia el puerto de Coquimbo en esta ruta del Mercosur. Pero si nosotros no nos incorporamos con buenas rutas, buena infraestructura y demás, indudablemente vamos a quedar marginados también de la ruta del Mercosur. Y así, entonces Santa Fe va a ir quedando marginado de todo lo que es el crecimiento del país. Y me parece que estas cosas elementales, seguridad, integración en el departamento e integración del departamento a lo que es una ruta internacional tan importante como es la ruta del Mercosur, me parece que son cosas que no pueden quedar en manos solamente de las intendencias y o comunas, sino que tiene que tener una integración y tiene que tener una postura política común, precisamente encarándola desde la representación que implica la senaduría con relación al departamento. Lamentablemente, si le preguntamos a los santafesinos quién es el senador por el departamento de la capital, el 70-75% no sabe quién es. Y eso es porque indudablemente no hay una acción concreta en los problemas de los santafesinos y en estos otros temas que son más estratégicos. Si preguntamos que el Parque Alberdi sí, Cochera sí, no. Nadie sabe qué dijo el senador, ¿por qué? Porque no tuvo pronunciamiento. Y si lo tiene a favor, que lo diga claramente. Y si está en contra, que también lo diga claramente. Porque eso es responder a los santafesinos que algún día lo votaron. Y así podríamos decir un sinfín de otros problemas, como por ejemplo el que vivimos con este tema del descanso dominical, en donde acá, en Santa Fe, en el departamento de la capital, ocurrió el problema entre la empresa y los empleados, el supermercado y los empleados. Y lejos de asumir el problema, de pronunciarse sobre el problema, bueno, el Senado terminó tirando el problema a los municipios y comunas. Cuando en realidad me parece que hay que asumir los problemas, hay que asumirlos. Lo único que no se puede hacer con los conflictos es negarlos. Porque eso hace el avestruz y me parece que no es propio de la democracia eludir los problemas. Dentro del Frente para la Victoria
Yo no sé si la referencia es correcta, la que te voy a decir. ¿En qué área, en qué sector estarías representando? Bueno, hasta el momento el único precandidato, vamos a decirle, del Frente para la Victoria, como senador del Departamento de la Capital, soy el único. Y de los que las agrupaciones o agrupamientos políticos internos que con los que he podido hablar, todos se han manifestado a favor de mi candidatura. Tanto las agrupaciones que tienen que ver con militancia en los derechos humanos, como podrían ser Hijos, Jóvenes por la para la Victoria, Colina, bueno, en fin, otros partidos políticos que integran el Frente para la Victoria, todos entienden como que mi candidatura es muy positiva. Obviamente que eso no niega que con el transcurso del tiempo, de acá a febrero, aparezca alguna otra candidatura. Para eso están las PASO. Y competiremos en las PASO y, bueno, y después competiremos en la general. ¿Querés que hablemos algo de SADOP? Como quieras. ¿Cómo están las cosas? Bien, digamos que estamos concluyendo un año en donde, bueno, algunas cosas hemos podido avanzar, hemos sido en el área de capacitación, hemos sido pioneros en la capacitación que logramos en paritarias nacionales y que concretamos en nuestras escuelas en primer lugar y en la seccional como parte del programa de capacitación nacional, nuestra escuela, y estuvimos capacitando tanto aquí como en la zona de Reconquista. En el área gremial, bueno, terminamos con este bono, este acuerdo de recomposición salarial que indudablemente nos posiciona un poco mejor con relación a los gastos del día a día, ¿no? Preparándonos para discutir la paritaria salarial del año que viene. Y hemos trabajado también en todo lo que tiene que ver con la carrera docente, que es un tema que para los docentes de escuelas privadas es un tema muy querido por un lado y muy necesario por el otro, porque hasta el momento la discrecionalidad de los empleadores es lo que determina el ascenso o no ascenso dentro de las escuelas privadas, y nos parece que si es una función pública tiene que ajustarse a las pautas de la educación pública, ¿no? Entonces, esas cosas que además están establecidas en la ley, no estamos inventando nada nuevo, y no es una ley del año pasado ni del kirchnerismo, no, es una ley del año 1968, y sin embargo no tuvo cumplimiento a pesar de todo el tiempo transcurrido. Bueno, en eso hemos estado trabajando y creemos que el año que viene vamos a seguir avanzando y ojalá que podamos concretar esto. Y bueno, digamos, en todo lo que tiene que ver la participación de los docentes, también hemos avanzado, hemos crecido. ¿Por qué? Bueno, porque hemos crecido en número, pero también hemos crecido en representantes, es decir, en delegados de escuelas. Y bueno, y esa participación, de alguna manera, con la capacitación, se favorece, gana en calidad. En fin, nos parece que fue un año importante y positivo. Obviamente que el balance final no lo hago yo, sino que lo hacen los compañeros cuando hagamos la última reunión de delegados, que es el 19 de diciembre. Y en ese sentido, bueno, esperamos el juicio benevolente. Seguramente, Pedro, ¿cómo te podría decir? Es un hecho cierto por tu trabajo, por tu lucha, por tu permanente preocupación por los docentes. Gracias, Pedro. No, por favor, al contrario. Recomiendo aquí en el Hotel Hernandarias con Pedro Bayugar. Seguro, precandidato, candidato, ya no es senador ya, pero... de 2015, Pedro Bayugar. Muchas gracias, ¿eh? ¡Lo recomiendo!